Buenos días. Bueno, hoy toca hablar un poquito de la congruencia de las palabras con los hechos de las personas. Sí, habéis visto que con fecha reciente, el viernes, Carlos Sainz, a los mandos de un Audi RS Tron eléctrico, ha ganado el Dakar de 2024. Es su cuarto Touareg para sus vitrinas. Y se hizo viral, pues, una reunión en el bivac, a mitad del rally, entre más pilotos y compañeros, en el que Carlos Sainz denominaba a Pedro Sánchez como gilipollas. Se hizo viral y, conociendo el sanchismo y Pedro Sánchez de cómo se las gasta, pues faltaba por ver qué hacía Pedro Sánchez, que le falta el tiempo a sus, dijéramos, a quienes les manejan las redes, cuando hay un triunfo para felicitar antes que nadie siempre. Esta vez, tras la victoria del viernes, tardó un poco más tiempo en felicitar, se lo estuvo pensando, lo estarían convenciendo, y felicitó a Carlos Sainz por su victoria en el Dakar 2024. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero ahora falta la siguiente parte, que es, bueno, pues el recibimiento en la Moncloa por semejante victoria. El último recibimiento que ha hecho Pedro Sánchez ha sido a la selección española de fútbol femenino, famosa en los últimos tiempos. Y sale la noticia de que Carlos Sainz ha declinado su presencia en la Moncloa para ser felicitado por Pedro Sánchez. Eso es vestirse por los pies y ser consecuente con las ideas. Si Carlos Sainz llamó de esa manera el otro día en el Dakar, me parece correctísimo. Sería para mí una foto deplorable que un ganador y un triunfador madrileño, él, sabemos Madrid, la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid, que fuera a la Moncloa a blanquear a Pedro Sánchez. Entonces, si esto se confirma, que yo espero que sí, que tampoco convenzan a Carlos Sainz para que haga la pamema, pues yo estaría muy orgulloso de que se produjera esta ausencia de Carlos Sainz en la Moncloa para esta foto mano con el ínclito presidente del gobierno de España. Sí que a mí me gustaría que, bueno, pues tuvo un pequeño recibimiento en el aeropuerto, pequeño, después una rueda de prensa que ha hecho, pues, dijéramos, en streaming con Audi en Madrid, y de momento, pues, que yo sepa o que haya oído, no hay más tipo de celebraciones. No sé si la Comunidad Autónoma de Madrid, no sé si la Alcaldía de Madrid, o no sé si incluso la Casa Real, pues guardan o preparan algún tipo de recibimiento o homenaje. Sería, vamos, digno de destacar, sería obligado que así se produjera. Así que estaremos a las esperas de ver qué se produce, pero de momento sí que Carlos Sainz, consecuente con no hacer juego a la pamema de quedar bien de Pedro Sánchez y con el calificativo que le dio en el Dakar de Gili, pues que no acuda al Palacio de la Moncloa. Así que muy bien por Carlos Sainz, cuarto triunfo en el Dakar, cuarto Touareg a su casa con 61 años. Un auténtico monstruo. Buenos días.